Desde el inicio de esta administración, el gobierno de la República trabaja para construir un México próspero, es decir, un México que tenga mayor crecimiento y oportunidades para los mexicanos, así como también un México incluyente donde el desarrollo beneficie y alcance a todos. Decidimos emprender reformas transformadoras para que el país crezca con fuerza y este crecimiento se vea reflejado en la economía familiar. Reformas a los artículos 27 y 28 de la Constitución no van dirigidas, en realidad, a impulsar el crecimiento económico. No van dirigidas para crear empleos y para que haya bienestar en México. No hay nada en esas reformas para darle valor agregado a la materia prima, para construir refinerías y dejar de comprar la gasolina en el extranjero, ni para fomentar la industria petroquímica. Se trata simple y llanamente de que las empresas extranjeras se hagan cargo de perforar los pozos petroleros y se apropien de la mitad de la producción. Quienes promueven esta reforma quieren agujerear compulsivamente todo el territorio nacional hasta agotar las reservas petroleras de México. ¿Quiere que les diga lo que pienso de Enrique Peña Nieto? Sí. Es un ignorante. Es un hombre que pertenece a un sistema político que está acostumbrado a robar. Ahora resulta que Peña Nieto, el exquisito, el que no supo ni cómo murió su mujer, el machito mexicano, el de la doble y triple vida, cuyo único mérito fue haber sido tapadera de Montiel, su tío que lo hizo gobernador, hoy debe ser el presidente de México. Y todavía vienen con el cinismo de decirnos que dentro de sus tres ejes principales va a formar una comisión contra la corrupción. Esta reforma abre la posibilidad de que toda la riqueza petrolera del país y las decisiones que tienen que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo general del país, queden influenciadas por intereses de las grandes empresas petroleras, que ya hemos visto en muchas otras partes del mundo, y lo vio México también en una larga etapa anterior a 1938. Su único interés es depredar los recursos, llevarse los recursos, sacarles el mayor provecho, sin tener ninguna preocupación ni por el presente, ni por el futuro del país, ni menos por las condiciones de vida de los mexicanos. Que no nos impongan mediante pactos el ritmo y sentido del rumbo de la nación. Quiero para mi país acciones que contemplen la realidad y no escenarios anuentes de algunos medios de comunicación. Quiero que se reconozcan las capacidades de nuestras regiones y que no nos impongan desde el gobierno central lo que es bueno para nosotros. Con la reforma laboral movilizaron en contra a los trabajadores. Con la de la educación y su discurso amenazante han convertido a los maestros en enemigos del gobierno. Con la fiscal están irritando a los empresarios y a las clases medias. Con la energética construyendo un frente en defensa de la soberanía. Para justificar su actuación argumentan que los cambios eran indispensables y que estos siempre generan resistencias. Se equivocan. Desde luego que se necesitan cambios, pero las reformas verdaderas se construyen escuchando las inconformidades, con un amplio consenso social y político, dialogando con el conjunto de voces e intereses. Solo así se garantiza que la aprobación legislativa tenga sustento social. Su base de legitimidad es el Pacto por México.
Pero en vez de que este hubiera empezado por abrir los cauces de la política, sí, por acercar el gobierno a la sociedad, levantar el papel del Congreso, hacer frente a la corrupción y la impunidad, actualizar el sistema federal y democratizar el régimen político, ustedes lo han convertido en un instrumento para legitimar las acciones del Ejecutivo, centralizarlas y someter a la oposición. Un ciudadano en tuit enviaba y decía: ¿qué partida de madre le están dando al país?